Este es un consejo de Eloy Núñez de cómo preparar mejor tu discurso rumbo al Concurso Nacional de Oratoria 2014. Hay que revisar muy bien nuestras ideas y proyectos, tanto con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que nos van a ayudar a realizar nuestra pieza oratoria para el concurso. Tienes que tratar de hacer que tu pieza sobresalga por encima de las otras piezas en el corto tiempo que tienes para exponerla. Para eso es importante que investigues, que busques información y que hagas el clic necesario en tu discurso para que cautives al jurado y para que cautives a todas las personas en el auditorio. Bueno, nunca hablen de temas que no conozcan, que no hagan las cosas por hacer y que no digan las cosas por decir. Traten de que cada palabra que digan tenga un sustento y pueda respaldarse para que tenga total credibilidad en las personas que las reciben.